la mano maya, es una mano manik, la fuerza, el poder, el sostener, el unir, el apoyar. La Jibiupuc lo componemos 5 municipios. Comprende el principal mazo forestal del estado, ya casi que la última zona de conservación. Son 135 mil hectáreas que contempla la reserva y 530 más o menos la junta intermunicipal. Es una región clave, afortunadamente mantiene un buen macizo todavía forestal, que es precisamente el que está contenido dentro del polígono de la reserva. Se le conoce como PUC, es una sierra, es una cordillera, hace como una U. También es una zona maya, la zona que más maya hablantes tenemos, indígenas mayas. Entonces, esa combinación de decir una reserva natural en conjunto con la reserva cultural que se tiene en la zona es lo que vino a detonar, ¿no? La reserva biocultural como tal. En nuestro municipio somos maya hablantes, yo en lo particular, yo hablo la maya. La idea de que sea biocultural es para integrar las acciones humanas o las acciones de las personas que viven en ella. Y son productores, son milperos, hacen milpas, son artesanos, aprovechan también ciertas cosas maderables como la leña o el carbón, pero no con un grado de degradación, sino más bien de aprovechamiento en conjunto con la reserva. También están tomando conciencia de que la contaminación es algo que va en serio, que es algo que también pues, ellos también están tomando conciencia de que hay que empezar a prevenir. Dentro de nuestro territorio hay una comunidad que se llama Xul, que en maya, bueno, te ha traducido al español, se llama el fin del mundo. Y por estar muy escondido, por estar entre la sierra, sigue siendo la selva virgen. Es una zona topográficamente muy interesante, muy rica, en donde podemos identificar al menos 21 microcuencas, zonas de escurrimiento superficial que nos permiten suponer que es un área de captación de agua, por ejemplo, muy, muy importante. Es un agua que una vez que se infiltra al subsuelo, se distribuye en todas direcciones hacia la península, de tal manera que mucha de esta agua que se capta va hacia la zona del Caribe y mucha de esta sigue su curso hasta Celestún, por ejemplo, en la frontera con el estado de Campeche, o hacia el norte, hacia la zona del anillo de cenotes, ¿no? Desgraciadamente, ahorita, con acciones humanas, las carreteras, el comercio, el estar pues buscando también la parte de crecimiento demográfico y económico, tiene mucha presión ya esta zona. Más gente llega, requiere más espacio para estar, ¿no? Entonces, lo primero que piensan, vamos a talar el cerro. Pues ahorita pues ya implementamos a través de la Jibiupuc, concientizar a la gente del gran daño que le ocasiona la tierra. Dentro de la reserva, entre Xul, que es la del fin del mundo, y Yashachen, otra comunidad vecina, están ejerciendo mucha presión en el corazón de nuestra reserva. Entonces, si nosotros vemos más o menos de 10 años para acá, se han acabado el monte en estas dos comisarías y están empezando a querer usar los recursos de la reserva, no solamente la parte forestal, sino también la parte de flora y fauna. A partir de unos 7-8 años atrás, contamos en el estado con un ordenamiento ecológico territorial, de tal manera que tenemos claramente identificadas áreas de aprovechamiento, áreas de conservación, áreas de restauración, de tal manera que podemos tener un panorama de cuáles son los sitios de mayor riqueza y mayor biodiversidad en el estado. Y podemos identificar cuáles son áreas que tienen la posibilidad de conservar estos servicios ecosistémicos, cuáles son áreas que tienen la posibilidad de incrementarse su valor y cuáles son áreas en donde tenemos que poner atención muy especial porque son áreas en donde está en riesgo estos servicios ecosistémicos. La idea de la reserva es que se pueda conjuntar las acciones que se hacen por las tradiciones de producción maya con sus tradiciones culturales de agradecimiento a Dios o a los dioses mayas por el uso de los recursos, por el uso de la tierra, presentarles la primera cosecha, lanzar la cosecha al viento, a los dioses que ellos veneran, en combinación con la parte productiva, de tal manera que ellos puedan regir cómo quieren trabajar en el conjunto. ¿Cómo pueden convivir con nuestro entorno para preservar lo que es la flora y fauna? Finalmente, lo que quiere hacer la Junta es integrar estas opiniones, integrar esos esfuerzos y no venir a imponer. De todos los municipios que tenemos está la ruta PUC, que empieza Uxmal, Cabá, Sayí, Labná y hasta la Ultum, que es las grutas, ¿no? Hemos visto casas de las zonas donde su base es una ruina o donde la piedra de construcción son pedazos labrados. Entonces, es algo que también nos gustaría estar rescatando. Tenemos la reserva biocultural
Kashilkiwik, que está dentro de nuestra reserva. Esta es una reserva privada, donde ellos tienen un plan de manejo para las zonas arqueológicas. El ejido de San Agustín tiene también una ruina muy conocida, la ruina Pérez, que ellos han estado queriendo rescatar para hacer turismo sustentable de bajo impacto. Y así poco a poquito de repente vamos identificando, ¿no? O sea, a veces vemos el cerro y pues, oh sorpresa, es una ruina. Desgraciadamente es algo que a lo largo de muchos años se ha ido perdiendo. Salió la idea de hacer el primer foro biocultural, donde hubo una serie de exposiciones de productos, pero el principal objetivo fue identificar qué tantos actores tenemos en la zona. Si hablamos de bioculturalidad, hablamos de toda una experiencia generacional, ¿no? ¿Qué aportan o qué están aportando en este caso toda la parte ancestral maya, los abuelos, la parte del uso de las hierbas para medicina, las tradiciones, el idioma, el lenguaje, la participación de la mujer que está teniendo en las acciones, no solamente de la casa, ¿no?, sino la toma de decisiones, incluso los recursos. ¿Cómo están los jóvenes actualmente? ¿Con qué oportunidades tienen? Pudimos escuchar muchas voces, fue en maya totalmente, desde los jóvenes que nos decían, es que nomás nos dicen qué hacer, no nos preguntan si lo queremos hacer, nos dicen aprende maya, pero en otros lugares nos discriminan por hablar maya, cuando deberían sentirse totalmente orgullosos de eso. Y por otra parte, los abuelos dicen, ya no nos preguntan nuestros nietos. Ahorita tenemos un proyecto de educación ambiental donde integramos a los jóvenes de tal manera que ellos puedan rescatar lo que los abuelos, lo que los ancestros están trabajando, irlo documentando y hacer incluso publicaciones, ¿no?, de todo esto. De tal manera que los jóvenes tengan opciones de trabajo también en la zona, porque muchos están yendo de migrantes a Estados Unidos, a la zona de Cancún, entre otras. Y están dejando a puros ancianitos, ¿no?, a pura gente mayor. Pues parte de la junta también estamos integrando esto, no solamente la parte ambiental, que sí es muy importante, claro, el rescate del medio ambiente, pero el rescate con la gente que vive ahí. Pues de alguna manera va a repercutir de aquí, pues qué será, unos 15, 20 años más, si no ponemos de nuestra parte, pues qué le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, si el día de mañana que ellos ya sean hombres, ya van a decir qué hicieron nuestros papás o nuestras autoridades, vaya. ¿Qué le diría yo? ¿Qué le puedo decir en maya? Dactese kawanones kakanande sulakle kasi titulakle kao, o sea, no. Kaitechanele kanatesu puxikale kawanones kapatak segrietele kanange kaso. La idea es poder traducir ya muchas de estas iniciativas en propuestas de política pública, que no tengan el carácter sectorial, sino que sean transversales y en beneficio de los pueblos y de las comunidades. Huellanone, aquí estamos.